Juanito, buenos días, ante tu presencia, coméntanos, estás encargado de la letra del carnaval, ¿cuáles son los detalles que te tienes a la mano hasta mientras? Bueno, como les comento, bueno, la música ya está, todo lo que es la melodía, solamente falta ponerle la letra, falta ponerle algunos instrumentos autóctonos que es representativos de nuestra tierra, como el rondín, la caja, el violín y varios instrumentos más, el clarín también, como va a salir como un intro. Espero que, bueno, lleguemos a una conversación con el comité del carnaval, que todavía no, que ellos me han dado esa batuta, pero todavía no hemos conversado y visitar algunos temas, ¿no? Y bueno, estamos en eso, es la espera, y bueno, si Dios quiera, si se logra hacer eso, sería bien por Cajamarca y bien por los amigos, bien por los amigos de fuera y por los visitantes también, que van a tener una música autóctona que nos representa nuestra tierra cajamarquina. Lo que hemos acabado de escuchar es una partecita de lo que sería la canción del Carnaval 2016. Sí, obviamente esa, la canción la creé hace varios días que me dijeron para hacerla. Lo hice y bueno, con sentido que es nuestra tierra, nuestra música, que nos identifica con valores culturales idénticos cajamarquinos. ¿Usted ha podido ya conversar con el patronato, con el comité esto del Carnaval 2016? Sí. Para esta presentación, ¿qué es lo que le ha dicho? Sí, o sea, por eso ya lo he creado el tema. Uh-huh. Lo que falta, los temas es para cómo solventar para pagar los músicos que van a venir después, porque la parte económica le falta. La parte económica, ¿no? Entonces, ¿y cuánto se estará pidiendo, Chelito? Bueno, eso está todavía por conversarlo, ¿no? Entonces, estamos en esa conversación, entonces, ojalá que ya lo aprueben. Bueno, estamos en eso. Si no, pues ya la canción entrará a tallar en mi disco, ¿no? En colección de mi disco, que en realidad no pierdo tampoco, ¿no? Porque siempre la música, y soy músico ya de años, creo que seguiré trabajando por la cultura que identifica Cajamarca. ¿Todo este dinero abarca a la producción que se va a presentar dentro del carnaval? Así es, así es. Todo lo que se va a invertir, emplear, y entonces costos de sala, incluso de grabaciones y cosas que se va a emplear, porque ese es amor más a nuestra música, a nuestra tierra, ¿no? Porque de ahí uno que echar manos de que uno se va a enriquecer de eso, no, es mínimo, no. ¿A cuánto ascendería este monto, por favor, si nos podría decir? Un monto máximo. Todavía, como les digo, o sea, no voy a decir eso porque todavía no hemos finiquitado. Hay un monto, pero que no está todavía dentro de ellos. ¿Cuánto podría ser? Bueno, pues no sé, la verdad, estamos todavía eso. Todavía no lo voy a mencionar porque no hemos quedado todavía en eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí les he dicho tanto, pero en realidad están entonces, viendo esa aprobación. Entonces, ustedes están en la espera de la respuesta de parte de ellos. Así es, así es.